El incremento del comercio informal en la ciudad de Ibarra y la falta de organización por parte de las autoridades competentes causa división en el mercado Amazonas. Mientras un grupo de comerciantes junto al comisario municipal y al administrador esperaban dar una rueda de prensa para dar a conocer su situación, otro grupo se tomó las calles en medida de protesta. Nosotros aquí salimos en protesta para que el señor alcalde nos escuche y vea que estamos preocupados, estamos endeudados. Viene gente de Colombia, de la Tacunga, vienen de todo. Todos lados hacen plata y se van. Ese orden que está viendo en Atuntaqui, Otavalo, Cayambe, que ahí no dejan ya. Aquí en Ibarra viene de otros cantones a hacer su plata por esta temporada y se van llevando la plata y a nosotros nos deja jodidos sin poder pagar las deudas. Mientras los comerciantes iniciaron su marcha hasta el Parque Pedro Moncayo en busca de una audiencia con el alcalde, el otro grupo en rueda de prensa expresaron el mismo malestar, ya que sus ingresos económicos son los mayores afectados por la venta informal. Han llegado al colmo. Los compañeros, los señores ambulantes, de llegar al colmo, de pasarse por los puestos ofreciendo mercaderías. Imagínense llegar a ese colmo y bajarnos las ventas de una forma tan drástica y tan dramática. Por su parte, el comisario indicó que trabajará bajo la vinculación de los comerciantes, por lo que se procederá a clausurar los diferentes puestos ilegales y la suspensión de las ferias libres. Yo les he dicho que si es que vamos a salir una marcha, yo me pongo a marchar con ustedes, no tengo ningún problema y seguimos trabajando en ese tema. Respecto del tema de los garajes que alguien también manifestaba, estamos poniendo cartas en el asunto. En esta semana esos locales son suspendidos. En esta semana y se acabó las ferias libres. Por otro lado, los comerciantes que emprendieron la marcha fueron atendidos por el señor alcalde. Según indicó, este miércoles se realizará un recorrido por la zona para visualizar esta problemática. Voy a salir yo en persona seguramente el día miércoles a verificar y tendremos que aplicar lo que manda la ordenanza. Es decir, no al uso de la calzada, no al uso de las aceras de informales. Vamos a ver, ojalá no se desate ningún problema grave, ¿no es cierto? Prácticamente los comerciantes formales están exigiendo y pidiendo que esto se haga. Tienen toda la razón por los impuestos que pagan, por todo el sacrificio que hacen de arrendar locales, etcétera. Con respecto a los comerciantes informales, el alcalde señaló que se trabajará en la carnetización y la apertura de espacios, los cuales serán proyectados a largo plazo. Hay 4 o 5 lugares ya previstos en la ciudad, pero esto no puede ser tan rápido, porque hay que crear la infraestructura necesaria para que salgan los comerciantes hacia los lugares periféricos. Esto nos demora por lo menos medio año o poco más del 2016. Esa será la solución definitiva. Con cámaras de Digmafla, Elian España, Prisma Informativo.